Hola amigos, ¿cómo están? ¿Y saben en qué día estamos? En el mejor día de la semana, porque hoy hay fútbol en el Kilian Prince Foundation. Les habla Fernando Paloma, me acompaña el ex 10 de la selección argentina, Mario Kempes. Atentos que se viene esta pelota del arquero, Marito. En esa parte del área, mándale. John. ¿La va a cruzar? Álvarez. Cuidado con esto, puede ser. Le queda la pelota, a ver si puede recuperar la iniciativa. Sánchez. Se apoya en la raya. Otra vez vuelven a perder las marcas y queda mal parado. Se le fue la pelota. Ahí entregan el balón. Curchi. ¡Gran pelota! ¡Y llegó! ¡Golazo para abrir la lata! Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Marca la falta, el árbitro habrá tira libre, lo que sí es que no va a sacar tarjeta, parece. A ver si se ponen de acuerdo y le dicen quiénes son sus compañeros, por favor. Ahí se viene, lo va a tener. Y acaban de perder la pelota. Y el del... Balón interceptado, no ha completado la jugada. Ahí tiene oportunidad para centrar al área. Muy buena tapada de este tiro. Se fue la pelota para el fondo. Habrá córner. El córner lo juegan en corto. Ese fue en centro. Era bueno el centro, pero no llegó nadie a tocarla. Esa pelota es buena, cuidado. ¡Ahí está! ¡Ahí puede ser! Hace bien la defensa frustrando el ataque. A sacar desde el fondo ahora. Álvarez. Y Aldel. Se asoman y la reclara. ¡Qué lindo la juega del fútbol! ¡Champón! Curchi. Sánchez. Okazaki. Ya no controla la pelota. Robinson. Se va a escapar la pelota, le queda el arquero. Buen trabajo del arquero. Atento, que parece buena. Filtrando bien el balón por ahí. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. A continuación el lateral. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Se les escapa la chimbomba. Se saca la pelota de encima. Y no hay forma de sacársela. John. Responde bien la defensa. Va a reponer la pelota desde el costado. Buena recuperación sobre el costado del campo. Y otra vez el control para los suyos. Curchi. Esta puede ser buena.
Guerrero. Gameiro. Sánchez. Buena pelota por fuera. Ahí se le fue la bocha. Viene arriba la presión tratando de recuperarla. Morales. Buen trabajo de la defensa. A ver si lo empatan desde el córner. Ojalá que llegue el empate porque el público lo necesita. Córner al corazón del área. Yeldel. Defiende bien para recuperarla. Sánchez. Kurchi. Okazaki. Robinson. Señoras y señores, termina el ataque. Morales. Álvarez. Ya está en posición para meter el centro. Buena decisión la del árbitro y tiro libre. Por ahora el árbitro se va a guardar la tarjeta. Me parece que está muy eufórico este jugador. Llegó la bocha al área y la rechazan. ¡Gran ocasión, no parí, papá! Ya han conseguido alejar, el peligro era buena. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. 1-0. Un resultado fiel reflejo del trámite del partido. La verdad que la lentitud ha sido predominante. Sí, me parece que existe demasiado respeto entre estos dos equipos. Comienza la segunda parte del partido y nos ponemos las pilas. La pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos. Mal van las cosas en un equipo de fútbol cuando ni con la mano pueden entregar bien una pelota. Tiene una gran oportunidad, ¿la aprovecha o no? Ahí está, el arquero la tiene, no tendría que haber sucedido. La verdad que tuvo mucha tranquilidad para parar esa pelota. Decide jugar en corto el córner. Balón cargado de peligro. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Ay, Orsay, pero apenas se pudo haber aguantado un poco, ¿no? Martínez. Hay peligro en el pase, ojo. Busca un carril por afuera. Gran pase, puede ser. Un respiro de alivio tras esta recuperación. Recuperan el balón, algo pueden hacer.
Ahí están buscando el carril exterior. Si va a tener una para meter un centro, que sirva es esta, señor. Vaya manera de regalar la pelota. Pase largo, demasiado largo. Esa pelota es buena, cuidado. Se saca la pelota de encima. Le queda todavía media hora al compromiso. Esa pelota que va por la banda. Y esto que no termine en nada, lo digo, le tiraron un penúltimo. Robinson. Gran corte defensivo. Álvarez. Tapó bien la defensa. Se van todos arriba para buscar el empate desde el córner. Se viene el tiro de esquina al área. Sigue la pelota y así le pega la pelota. Se mira. ¡Oh, qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de pegarle! ¡Qué volea maravillosa! Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. Curchi. Sigue el empate en esto que es un ejercicio de paciencia, tratando el espacio correcto. Llega cortando bien y recupera. Pase bastante peligroso. Sigue adelante, buena conducción. Nuevamente una gran entrada. Ibrahimovic. Sube una nueva atrapada más en las estadísticas. Ahí se viene el cobro del tiro de esquina con el que se pueden poner arriba. Balón al poste lejano. Tapa la línea. Ahí están buscando el contraataque. Ojo que necesita más jugadores atrás. Morales. Va por afuera. Si llega le quedará bueno para meter el centro. Puede venir el de la ventaja. Fue a bloquear el disparo. Se cruzó otra vez la tapa de nuevo. Esa pelota se va por el costado y lateral. Se pueden venir a la contra. Esto parecía bueno, pero perdieron la pelota. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Ahí se va la espalda de la defensa. Va a llegar el arco. ¡Travesaño! Balón interceptado. No ha completado la jugada. Atento que ahí nomás cae la pelota. Cuánta emoción cuando apenas quedan 5 para el final del partido. Álvarez. Algo de bueno venía mostrando en la edificación. Esta puede ser. Ha levantado la bandera. Hay offside. Es increíble la que se les acaba de escapar. No creo que tengan más tiempo para poder generar otra ocasión. Esta puede ser la última para ganar el partido.
Una jugada peligrosa que han cortado y seguro veremos tarjeta. Que se prepare bien la barrera, porque me parece que este jugador quiere festejar un gol. Ahí está cerca, puede ser, y está. Un último esfuerzo de la defensa cuando estaban tan cerca de marcar. Yeldel. Ya no controla la pelota. Ahí se viene y lo va a tener. Ahí va la pelota y pinta bien. Pelota que se va desviada, la se estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido... La tiene y está. ¡Remate! Con esto se están poniendo delante en el marcador. La pizarra le favorece. Lo fueron a buscar, lo están logrando. La verdad, que nadie se lo puede creer, Fernando, La defensa no va a poder dormir. Encaja un gol justo. Se termina el partido. I'm still don't go in. I hate trouble.
Bienvenidos a un día que le hace honor al barrio de Heliópolis, en griego, la ciudad del sol. Hubo mucho sol hoy en Sevilla. Bienvenidos al Benito Villamarín. Al lado de Mario Alberto Kempe les habla Fernando Palomo. La tranquilidad puede llegar hoy para este equipo. Cuando le quedan todavía encuentros por disputarse el torneo, pueden salvar la categoría. Y será un partido, imagino, Mario, para poner a grabar. Señores, este equipo ha tenido una temporada bastante complicada. Y un punto lo sacaría del descenso, pero todavía quedan partidos por delante. Yo buscaría ganarlo. Y después ya veremos lo que pasa con el resto de los partidos. Ibrahimovic. Se saca la pelota de encima. Va pues posesión. Salud, salud pelota. Chau. Qué bien cómo llega a meter esa pelota. Muy buena entrada. La pelota al costado. Del lateral acaba la pelota en el contrario. ¿Será que se viene el gol ahora? Sin problemas, el balón para el arquero. Caminando llegó a esa pelota. Ha entrado con fuerza en vía la pelota lateral. Sánchez. Esa pelota es buena, cuidado. Le roba la pelota al rival. Muy bien por la defensa.
Ibrahimovic. Guerrero. Guerrero. Atentos que la pelota va al córner. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. La pelota que tuvo miedo, que no vio los puños del arquero. Ojo con este pase y ahora... Llegó la bocha al área y la rechaza. Habrá saque de arco. Ya le está viendo, se viene una oportunidad. Ahí está, lo puede poner adelante. Hace bien cortando la jugada. Cuidado que puede terminar en gol. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. Se les escapa la chimbomba. Este es fútbol. Así se mueve la pelota. Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Robinson. Sánchez. Va a tirar la pelota para afuera. Robinson. Sánchez. Se puede venir la diagonal. Okazaki. Marito le pegó con la punta de la uña. Espantoso. Y el arquero que respira, porque eso era peligro de gol. Pero le pegó tan mal que la pelota, bueno, no voy a decir dónde salió. Y acaban de perder la pelota. Ahí se va la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Tan bien pintaba y terminó en la nada. Esta puede ser una jugada fundamental en el partido. De este córner se pueden adelantar. Okazaki. Y se anima a darle. Gran tapado del arquero. ¿Ha visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero sumó? El córner lo juegan en corto. Ahí va la pelota en el área. Y se va la pelota para saque de arco. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan y la mueven. Le han entregado 60 segundos más al partido. Robinson. Se dieron la bocha. Bueno, levántense de su asiento, estírense un poco. Aún nos hace falta gol. Se terminan las primeras 45. Mario, te voy a meter en un problema y bastante complicado. ¿Me explicas por qué tan aburrido este partido? Fíjate que lo único lindo y la conclusión que uno saca y no se duerme
es por esa afición que está dándolo todo, pero no hay respuesta de adentro. Pensé que me ibas a decir que por el café, que está buenísimo. Aparte. Se viene ya el arranque del segundo tiempo del partido. Ojalá, Fernando, que este segundo tiempo sea muy parecido al primero. Sánchez. Robinson. ¡Disparo peligroso! Y la pelota que se va al córner, a ver qué sale de esto. Córner en corto. ¿Será que se viene el gol ahora? Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. ¡Ojo con esto! ¡Va contra el arquero! ¡Esto lo grito! ¡Esa pelota que lleva de mí, una buena! Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Se viene el saque de manos. Atentos que la pelota va al córner. Si fuera por motivación, lo de esta hinchada a su equipo lo llevaría en andas a los triunfos. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. Preciso el balón atrás. ¡Buen cruce! Esta pelota viene acompañada de un tanque de oxígeno y tranquilidad. Se ve un tiro de esquina peligrosísimo. Deciden jugar en corto el córner. ¡Es bueno el balón atrás! ¡Ahí taparon el disparo! Esa pelota que se escapa tras el cabezazo habrá saque de manos. Mal van las cosas en un equipo de fútbol cuando ni con la mano pueden entregar bien una pelota. Ahí están buscando el contraataque. Muy buen balón a la espalda de la defensa. ¡Gol! ¡Gol! ¡Impresionante! ¡Era lo que necesitaban! Señores, el sueño de mantener la categoría es una realidad. A festejarlo, muchachos. Bueno, vemos la jugada repetida. Fíjate que acá tenés un ataque espectacular, porque la presión bien arriba hace que el equipo contrario se equivoque. Esa recuperación fue pronta y le quedó el espacio suficiente como para agarrar mal parado la defensa. Y continúa por el costado. Este centro termina sin peligro. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. ¡Qué bien que le ha quedado la pelota! Sánchez. Está bien parado para un centro al área. Calentamos la garganta, empezamos a gritar a ver qué pasa. ¡No! ¡Oh, nadie lo esperaba, el arquero menos! Con esto no nos vamos a cansar de ver este gol por un largo rato. ¡Golazo!
y con esto la pizarra 2-0. Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás. En 20 minutos se termina todo. Ese buen centro. Solo el arquero impide el segundo gol del partido. Los nervios lo traicionaron. Córner en corto. Ojo que va pasada. Sigue. Fantástica definición con la cabeza. La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Sánchez. Robinson. Sánchez. No consigue robar el balón y será lateral. Venían bien y lo han perdido. Muy buena entrada, la pelota al costado. Llegan a apurarlo, sabe que si la pierde deja una ocasión regalada. Se está quedando sin recursos, lo están apurando. Qué dura barrida, esto merece al menos amarilla. Pase largo, demasiado largo. En 10 minutos se termina todo. Oportunidad para centrar. Gran trabajo defensivo. Esto puede terminar en gol. Ahí va a salir con la chimbomba manejada, sí señor. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Formidable como para que el hinchado haga la ola. Yo no sé si harán la ola, pero el público tiene las manitos calentitas tanto aplaudir. Espectacular la jugada. El balón que sale disparado. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Ahí está y puede ser. Bueno, tiro. Se viene y está. Es un pedazo de jugador, un pedazo de goleador. Qué fuerte que está cuando se enfrenta a los arqueros, ¿eh? Es matador. Y esto que no va a terminar todavía, 4-0. Se equivoca, mal entrega. Esta puede ser buena. A ver en qué termina esto. Esto es bueno, campeonato bonito. Yo no sé si va a tener otra oportunidad porque esta volea había sido espectacular y el palo repele el remate. Es un artista con la pelota. Ha llegado el final del partido y el alivio para este equipo. La victoria. Sometimes it's just like, sometimes it's just like, etc, 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 etc. Sometimes it's just like, sometimes it's just like, etc, etc, etc.
Sometimes